You are leading a world tour race. Did you think you would? Not at all. I actually, uh, I didn't realise I was leading until they just announced the results. It was such a close race. You see, me and Remco now even times. Uh, look, this is the best discipline in cycling. The team time trial. It's my favourite, um, and I think people don't realise how exciting it can be. There's never big time gaps, and look, it's awesome to be in this jersey. But as a team, we're in a really good spot now. You have the team with uh, one uh, triathlete with almost a 40 year old and, uh, and an 18 year old as well. How did you combine these forces? Well, the 18 year old is, I think, the strongest guy in our team here. So it's a pleasure to have Josh in our team. He's such a big boy. He's going to be a future Filippo Garner, I think, and. Uh, Cam he's so experienced. He's been in the pro peloton for so long, and he just—he's uh, really good on a TT bike. Of course, he spends 180k uh, in a race on it. So, now nah, it's a great team we've got here. It's a really good balance, uh, and I think we're in a really good spot coming into the next few days. Yeah, how do you see the next few days with Remco in the same time as you? I think tomorrow is, uh, its a mountaintop finish. Anything can happen. Then, uh, hopefully, we have a few easier sprint days and a big showdown on uh, Jabal Hafeet. Well done, Mike. Thank you. Cheers. Bueno, aquí tenemos la tabla de los puntos, donde aparece Tim Merlier con 20 puntos. Segundo, Lucas Platt, el hombre que tenemos ahí en la entrevista, con 17 puntos. Tercero, para Nikias Arnat, 16 puntos. Cuarto, Calet Ewan, 16 puntos. Quinto, Mark Cavendish, 12 puntos. Sexto, Olaf Kojik. 9 puntos. Séptimo Renko Benepol con 8 puntos. Octavo Pello Bilbao con 8 puntos. Phil Bauhaus 5 puntos. Y Sasbol con un puntillo. Un puntillo. Y aquí tenemos sí, señores. Este fue la, la, la general de la etapa número 2 que la ganó el Soudal QST. ...con 18 minutos 17 segundos... ...segunda casilla para el Education AC Pots... ...a un, a un segundo... ...tercero Ineos Grenadiers ...a 3 segundos... ...cuarto Varian Victorious ...a 4 segundos... ...quinto para el Team Haiku... ...a Lula 5 segundos... ...sexto Team DSM 10 segundos... ...séptimo Bora hasgrove, ...a 15 segundos... ...octavo para el Team Emirates... ...a 16 segundos... Noveno para Astana, Kazajistán, 17 segundos. Y cerrando el top 10 de esta clasificación, de, más bien de la etapa, el Trek Segafredo con 19 segunditos. Y ahora les tenemos aquí la clasificación general. Así va. El Tour del UAE. Lucas Plack ahí lo, tenien, lo tenemos en la entrevista. Líder, tres horas, tres horas, 35 minutos y 50 segundos. Igualado en tiempos, atención, está el segundo, Renko Ebene Tercero para Nikias Arnat, tres segundos. Cuarto para Pello Bilbao, cuatro segundos. Quinto para Mark Cavendish, 15 segundos. Sexto para Cesbol, 21 segundos. Séptimo para Olat. Coji a 23 segundos. Octavo para Bern van Lemberger. 29 segundos. Noveno para Tim Melier. 30 segundos. Y cerrando el top 10 de la clasificación, Harras Driesner. Este está a 50 segundos. Así que aquí tuvimos la entrevista del. Corredor del INEOS, que es el líder de la general, Lucas Plat.